Hola amigos de Creadores Digitales, este es mi último proyecto de restauración, la Tornamesa Imperial. Y vamos a ver cómo se pasa de esto a esto. Yo soy León Ramos y esto es Creadores Digitales, quédense conmigo. La tornamesa imperial es un trabajo de restauración que duró cerca de 4 meses y es la primera vez que, en lugar de una simple restauración, pues quise llevar el proyecto un poco más allá. La tornamesa francamente llegó en malas condiciones, muy malas condiciones. Muy dañada, tenía muchos golpes y fallas de pintura. No traía la aguja, ni el cabezal, ni la cartuchera. Los cables estaban viejos, no tenía la banda y el capelo inservible, muy roto y completamente irreparable. Total que sí, la tornamesa necesitaba un gran trabajo y pues tenía que valorar si estaba dispuesto a hacerlo. Pero como quiera, ya había empezado y pues manos a la obra, ni modo, a darle. Inicialmente pensé en restaurarla a su modelo original, tal cual, regresarla como estaba. Pero después de estarlo pensando y meditando, quería hacer algo diferente en esta ocasión y transmitir pues algo nuevo, algo diferente. Entonces, después de preguntar a músicos, actores, a diseñadores industriales su opinión sobre cómo tenía que restaurarla, decidí restaurarla pues basándome en Star Wars. Y así se decidió que nuestra paleta de colores fuera el negro, el gris y, como se ve, de forma preponderante, el color blanco. Lo primero fue documentar con fotos, las más posibles, para poder rearmarla posteriormente. Todo se lavó a conciencia con jabón y detergente. Además, pues tomé las medidas de casi todo, en especial de los letreros, de los logos y de dónde estaban las etiquetas para que una vez que la rearmara pudiera pegarlas en el lugar donde estaban. Así tomé la decisión de rehacer tanto el capelo como la tapa inferior, pues ambos los tuve que mandar cortar con láser, con control numérico, para luego en el caso del capelo pues ensamblarlo y pegarlo todo, y en el caso de la base inferior pintarla y adherirle las etiquetas nuevamente. Algunas etiquetas se tuvieron que hacer de nuevo completamente desde el diseño, y después adherir a la base de nueva cuenta como el número de serie que tuve que rehacer completamente porque la etiqueta ya estaba muy vieja. Tuve que restaurar los hules con el Back to Black y blanquear el acrílico del ajuste de velocidad con un poco de peróxido, de ese del que usan para despintar el cabello. También despinté el color plateado original con acetona, eso me llevó mucho tiempo y muchos algodones. También le tuve que poner dos manos de primer y tres de pintura. Y sí, sí me equivoqué horrible y tuve que volver a pintar, todo por querer poner las manos muy rápidamente de pintura. Bueno, después se cortó un nuevo tapete y ya todo limpio, cuando lo ponemos todo junto, la tornamesa nos deja ver lo que será su futuro. El cabezal japonés se ordenó desde China, así como lo oyen. Es una pieza original para la tornamesa Technics. También compré los conectores para el cabezal. Sí, esos pequeños alambritos, los ordené desde Gran Bretaña. Me encantó el acabado de los mismos. También en el centro encontré un local de una persona mayor que tiene un surtido muy grande de cabezales y cartucheras. Ese cabezal, no lo crean, también fue fabricado en Japón. Y para sujetarlo utilicé tornillos M2 que me los regaló al adquirir la cartuchera. Hay que conectar los cables como se indica en el cabezal. Investigué la manera de enchufarlos a la cartuchera y todo lo tuve que hacer antes de fijar las cosas con tornillería.
Como la paleta que elegí incluye el gris como color de detalles, pues pasé varias horas en el centro buscando cables que fueran grises y que tuvieran la calidad apropiada para el diseño. Fue muy difícil, de verdad, tienen que creérmelo. Tuve que rehacer la parte del trooper porque el acabado no me convenció por completo. Ni modo. Al final lo logré rescatar muy bien. Esta etapa fue la más interesante y la más cardíaca, porque la tornamesa dejaba ver su nuevo rostro y desde cualquier lado simplemente me encantaba lo que comenzaba a aparecer. Primero se grabaron con láser y control numérico los letreros y el casco del trooper. Después se usó una técnica que involucraba inundar de tinta negra el grabado para luego, con una lija muy fina y suavecito, eliminar el excedente de la pintura. Fue difícil. El giro del motor era irregular, así que reemplacé los capacitores de la tarjeta de control. Además de buscar reparar el problema, esto alargará la vida de la tornamesa. Se puede ver en la siguiente foto cómo los capacitores azules pues son nuevos. Finalmente, encontré que el problema estaba en una pieza suelta dentro del motor. Lo abrí y lo reparé. Después de repararlo y ajustarlo, ya vemos que el giro del tocadiscos es excelente y no se detiene nunca. Pues como dicen por ahí, el diablo está en los detalles y de verdad que le puse mucha atención a los detalles. Está el perfil del trooper, están también los logos que se volvieron a colocar, también se puso atención a que todo tuviera un detalle gris desde la aguja de la tornamesa, también se mandó imprimir este adaptador de 45 para que también fuera, tuviera el logo del imperio y se imprimiera en ABS color gris, y que fuera con todo el tema de los cables. Es decir, los detalles están muy bien cuidados en esta restauración. Espero que también a ustedes les guste mucho. Espero que te haya gustado esta hermosa restauración. Si estás interesado en comprarla, abriré para noviembre una subasta en Mercado Libre donde podrás adquirirla. Recuerda que si te gustó este video, levanta el pulgar, danos follow y hasta la próxima, creadores. Yo soy Leon Ramos y esto es Creadores Digitales.